Candidatura de Juan Mansur y Mariana está generando los títulos en el área policial y judicial para mañana. Mariana, le escuchamos. Omar, ¿qué tal? La verdad es que lo que pasó en el juicio de don Manuel Mohamed no deja de sorprendernos. Le cuento que ayer el imputado, recordemos que don Mohamed era un anciano de 79 años que desapareció durante 5 días y cuyo cuerpo finalmente fue hallado en el río Tapia. Ayer el imputado Valdés, que recordemos, le echa la culpa de todo esto a la prensa y a un complot tribunalicio para perjudicarlo. Ayer despidió a sus propios abogados en medio del juicio porque dice que no hacen las preguntas que él considera que tienen que hacer. El tribunal le advirtió que ya ha tenido problemas con todos sus abogados defensores y que no van a permitir que esto se dilate más, así que se tuvo que quedar con sus defensores. Hoy uno de los peritajes más importantes, los más esperados, el examen, el psicodiagnóstico de este hombre, porque ya lo venía señalando usted y nosotros que estamos viendo el juicio, su discurso aparece con algunas cosas que parecen, delirante no es la palabra correcta, pero sí que es bastante impreciso. Voy a citar algunas de las frases que dijo el psicólogo Rodolfo Montero. Dijo que tiene comportamientos desadaptados, especialmente contra personas vulnerables, o cuando él se encuentra en situaciones de dominio. O sea, lo que lo perturba, lo que lo hace actuar de esa manera, es ver a personas con las que él se siente poderoso. Y acá se refuerza la teoría de que don Mohamed estaba muy indefenso. También asegura que tiene ideas persecutorias, cree que la gente está complotada para hacerle daño a él, tiene una estructura paranoide que influye en su conducta. Esto lo estoy haciendo un brevísimo resumen. Acto seguido, claro, Valdés estaba, la verdad, ansiosísimo por hablar, quería contestar todo, pidió declarar y en su declaración reformuló esto. Hay una gran conspiración en su contra, según él. Le robaron plata, están todos puestos de acuerdo para hacerlo aparecer como culpable. Vamos a escuchar algo de lo que decía ante los jueces. Todo está mal hecho, señora jueza. Acá lo hablan todo, en papel, la investigación que hicieron mal. En todo momento le quieren enjuiciar, condenar. En la calle todos dicen lo mismo. ¿Por qué tu abogado te defiende bien? Esto está vendido. Todo lo que hicieron con mi mamá. ¿Por qué yo denuncio? Y le pido mil disculpas de respeto que tuve con mi defensor ayer. Pues yo quería que le hagan preguntas que yo digo. Para eso yo estoy condenado y yo estoy preso. Ellos no. Por eso tuvimos el afectado de indiferencia. ¿Por qué ayer jugamos a la escondida ayer? ¿Por qué yo tenía que estar escondido ayer cuando la testigo acá tenga un juicio oral y público? No me dejaron estar al frente cuando mintió de aquí. Todo lo que dijo es mentira, está con un falso testimonio y cómplice, porque ellos llevan la mochila. Ahora aparece, acá dice, en una caja de jugo que aparece el celular, ahora aparecen dos cajas de jugo. Acá todos los que vinieron dijeron mentira, está con falso testimonio y vinieron a decir que jugaron por la religión, todo. Yo quiero que usted, el protocolo ese, le ponga a todas esas personas que vinieron a mentir. Acá lo dice todo. Y esto va a salir en la prensa a nivel nacional. Que va a llegar a casa de gobierno. Lo voy a hacer que mi familia lo lleve a los políticos a ver lo que está sucediendo conmigo. El daño psicológico que estoy sufriendo, ¿no? Todo está mal hecho. Acá está todo. Mi abogado se lo olvidó de Mario en la comisaría. Conté una buena memoria. Y todos mis compañeros, todos los que están en la alcaldía, dicen que yo soy mala persona. Soy el mejor preso de la comisaría de Montevideo Alfaro. Toda la gente viene y conversa conmigo. Pregunte la conducta que yo tengo en la comisaría. Además, la conducta que tuve en la división de homicidio, que tenía personal de cuartelero, mujer, el respeto, el único lugar que yo tuve contención psicológica fue la división de homicidio. Esa gente fue la única que me trató bien. Yo no tenía medicamento, no tenía nada, porque me dejaron tirado con un perro, con COVID, que volaba de fiebre, me dolían todos los huesos. Ellos me compraron medicamento. La única parte que me contenían psicológicamente fue ellos.
Acá ayer el perito que vimos parte que era de esa teoría conspirativa que él sostiene y que además está alimentando cada vez más. Ahora su esperanza está depositada en una rueda de prensa que él dice que se va a hacer en su casa, a la que van a ir medios nacionales y también políticos que van a interceder por su situación, que va a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros organismos que, bueno, cuyos nombres él dice, y que no existen y que van a interceder para que se descubra todo ese complot en su contra. Ha sido difícil para la familia de don Mohamed escuchar todas estas cosas. Hemos hablado con la hija, con su hija Guadalupe. Queríamos rescatar este pedazo de la entrevista, este cortito de la entrevista, porque le envío un saludo a usted, Omar, y a todo el equipo de Los Primeros, así que vamos a escucharla. Como esta, verlo al asesino de tu padre, al que ha ocasionado tanto dolor en una familia, el que ha destruido nuestras vidas, pero creo que también este motor que se llama justicia nos lleva a tener la fortaleza de enfrentar y de decir vamos a poder cerrar una parte de nuestras vidas y darle a nuestro padre el descanso que se merece, y eso va a tener que ver con el acto reparador de la justicia y de una condena. Justicia por mi padre, justicia por Manuel. Gracias. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos, por la contención, porque desde el día 1, que fue el 9 de julio, cuando empezó toda la búsqueda, estuvieron con nosotros de manera permanente y estuvieron cuidándonos, siempre cuidándonos. Quiero agradecer a todos los medios, al programa de Los Primeros, a Omar Noblega, a todos los canales que estuvieron acompañándonos, a toda la gente que se ha sumado y a esas personas que son, yo digo, ángeles que Dios nos puso y que nos están ayudando en estos momentos. Y a los que se alejaron, porque hubo gente que se alejó, se desapareció, pegó, también porque nos sirvió para tener mayor fortaleza para enfrentar este momento. Así que gracias, muchísimas gracias a los medios. Gracias, Guadalupe. Era la palabra de Guadalupe rescatando la participación de la prensa en contraposición a la del imputado, que la prensa lo colocó en esa situación. Me despido cortito, juicio de Dayana Garnica. Se retomó después de la enfermedad de uno de los jueces, la querella pidió una reconstrucción del hecho y sobre todo una inspección ocular. Hay que saber el lugar por donde Darío Suárez la invitó a salir a ella y presuntamente la mató. Otro detalle importante, ha declarado otra ex mujer de Darío Suárez y ha vuelto a hacer referencia no solamente a situaciones de violencia de género, sino que dijo que él solía llevarla a la cortada de ladrillo donde se supone que quemó el cuerpo de Dayana Garnica para tener encuentros sexuales con él, así que se va configurando la personalidad y los antecedentes del único acusado por la desaparición de la joven de 17 años, ocurrida en mayo del año 2017, chicos. Gracias, Mariana, muchísimas gracias.